muy feliz, ¿no? Yo creo que estoy muy contenta de haber renovado, es un año más, ya son 15 los que he completado, sería el 16º, y la verdad es que muy feliz, muy, muy orgullosa de que el club me haya dado la oportunidad de estar un año más aquí, y ya te digo, con muchas ganas. Amabost urte eramate hemen etxean, hau nire etxea sentitzen dut, eta oso posi jartzen nau urte bat gehiago hemen egotea. Cuando, la verdad es que cuando Juaristi me llamó con 15 años no me lo creía, pero ni mucho menos me hubiera imaginado estar tantos años en el club. La verdad es que me siento una privilegiada, siempre lo he dicho. Estoy donde quiero estar, estoy en el club de mi vida, pero ya te digo, no, nunca me lo había imaginado. Ba, oso gaztea llegatu nintzen, Amabost urterekin llegatu nintzen, orain 30 dauzkat, denbora asko pasada, baina bueno, asko hasi naiz, nire bizitza osoa, ia osoa, hemen pasa dut, jende asko ezagutu dut, eskokalari askorekin jolastu dut, eta oso pozik nago ba, urte bat gehiago hemen egotea. Siempre me he sentido muy, muy acogida por ellos, ¿no? Sí que es verdad que cuando llegué había jugadoras históricas que eran mis ídolos, y ahora llevar tantos años en el club y ser reconocida en la calle, pues es un honor, ¿no? Es un privilegio, ya te digo, al final estar en el Atleti es un privilegio, es estar en casa, porque yo me siento así, y al final llego con 15 años, tengo 30, voy a hacer 31 y voy a seguir un año más, y la verdad es que es un orgullo. Afizioa beti oso ondo portatu da nirekin, baina bueno, nirekin eta taldearekin. Asko eskertzen diet, kaletik joatea eta ezagutzea postasuna ematen nau, baina bueno, azkenean hori ez da nire helburua. Nire helburua zelaian dena ematea, ea urren urtean gutxiago lesionatzen naizen eta gehiago ematen duan taldeari. Bueno, yo creo que estamos en un periodo de transición, ¿no? Estamos en un periodo en el que muchas jugadoras lo están dejando y que otras tienen que tirar del carro. Yo creo que es importante que todas demos un pasito adelante. Creo que el club está haciendo muy bien las cosas, están haciendo un trabajo increíble en la cantera, y creo que al final de eso vivimos, ¿no? Vivimos de la cantera, vivimos de nuestras jugadoras, y ya te digo, yo creo que tenemos que dar un pasito adelante para que el club intente estar lo más arriba posible. Evidentemente los puestos altos de la tabla son complicados, pero creo que este año hemos hecho una primera vuelta muy buena en la que hemos demostrado que podíamos estar ahí arriba. Sí que es verdad que los últimos partidos pues, nos ha costado un poquito más y estamos ahí un poco más descolgadas, pero creo que quedan 3 partidos, creo que aún ganando los 3 podemos engancharnos ahí arriba y sería una posición muy buena para el club. Bueno, aurten va ondo egon gara, azkenean oso ondo hasi ginen, egia da, azken partioetan gehiago kostatu zaigu, baina bueno, oraindik hiru partio geratzen dira, saiatuko gara hirurak irabaztera, baina bueno, badakigu saia izango dela, baina bueno, saiatuko gara.